aficionados donostiarras que nos estarán siguiendo para ver a su equipo séptimo clasificado, ahora mismo con 11 victorias, 7 derrotas, segundo el Spar City Leaf, 16-3, y por tanto, pues, como insistimos, el Guipúzcoa luchando por esos puestos de playoff, en un partido que va a ser dirigido por Germán Morales y José Escartí, balón al aire, y arrancó el encuentro ya con, cómo no, al mando de las operaciones, la croata Iva Brikić, la primera acción del conjunto visitante de blanco. La pelota por el fondo, hubo falta personal. Y habrá tiros libres en esa penetración de la experta jugadora croata, que también, insistimos, está realizando una grandísima temporada. El primer tiro libre que entra. Y un, bueno, un partido de ida, como comentaba también Carlos en la presentación, donde perdió el conjunto gironí 72-66 por 6 puntos en un partidazo de Weaver, 20 puntos. Era un partido que yo seguí por FEPTV personalmente, Carlos, y la verdad es que el IDK lo metió todo, un 60% de acierto. Vamos a ver si hoy tiene igualmente el día en porcentajes. De momento en el tiro libre ha empezado muy bien, anotando los dos Brikić, y también lo hace Collado en su primera acción. Ahí en el poste bajo es casi imparable, está haciendo un temporadón. Buen fichaje sin duda, ¿no, Carlos, de la brasileña? Sí, muy buen fichaje, y hoy tendrá una prueba importante contra Ellen, que es una jugadora que tenía que estar en primera ronda de draft si no fuese por una lesión de cruzados que ha tenido. Y puede ser un duelo bastante importante y entretenido. Pues Gillian Allen, ni más ni menos, que MVP de la anterior jornada, la del fin de semana, la 19ª, con 14 puntos, 20 rebotes, 30 de valoración. Gillian Allen, en ese partidazo, en esa victoria, si no me equivoco, ante Estudiantes del conjunto de Guipúzcoa, que ya está en defensa, en este defensa individual, en este ataque estático con el lanzamiento de 5 metros. Seguridad de la badalonina, Nuria Martínez, de ahí mata, de 5 metros, no, perdona. Vaya seguridad, hay poste alto, empieza el ataque estático con Brikić, la base titular de este conjunto, jugando ahí con Weaver. La pareja de baile junto con Allen, toda una seguridad. Ahora la penetración, parece que se tropezó ahí Italy Lucas. Sí, le ha fallado un poco la pie de apoyo, ¿no? Parecía. Ahora Nuria que falla y Lucas precisamente que intentaba recuperar el balón, pero será posesión para Guipúzcoa. Italy Lucas, que estuvo hace 2 temporadas, sí, aquí en Girona. El equipo de Miguel Ángel Ortega y posteriormente de Xavi Fernández. Una jugadora muy física, una jugadora que va siempre con mucha intensidad y también va a ser un duelo interesante. Pues la escolta norteamericana, con pasaporte angoleño de 29 años, ex-Uni Girona, y aquí jugando pues contra su ex-afición. Hoy pues unos 800 llegando a 1000 espectadores en esta jornada intersemanal. Siempre cuesta un poquito más, ¿no, Carlos? Media entre semana. Sí. A ti te he tenido que arrastrar para traerte casi, ¿no? Pero hay que animarse a ver básquet entre semana, ¿no? Sí, sí, pero es complicado porque los equipos entrenan. La semana que viene también va a venir el Galatasaray por aquí. Bueno eso es otra cosa ya, ¿eh? Ahí ya. Sí, pero que todo suma y a la hora de la verdad, pues bueno, cuesta un poquito traer a gente un día entre semana. La que quiere sumar ahora era Romeo, pero será Collado, que se llevó un gorrazo, atención, fantástico, de Gillian Allen. Ya en la transición, rápidamente, jugando con Weaver por dentro. La saca para Lucas en el triple. Balón al hierro, rebote de Nuria Martínez. 4-2 para las gironinas. Nuria Martínez buscando dentro. No, decidió la inversión de balón. No vio claramente la bola interior para Evans. Lanzamiento desde fuera de la auténtica killer metralleta de este equipo, que es Romeo. No entró el rebote de lista de Evans, porque tocó por la parte de arriba del tablero. Y es Nuria Martínez la que intenta aprovechar el bloqueo, el pique, el repique ahí con Collado, ¿no? Sí, sí. Buscándose un tiro. Sí, sí, está consiguiendo buenos lanzamientos contra una defensa muy ajustada a interior y que está, bueno, salvando un poco la situación, buscando, encontrando estos tiros. Pues Nuria Martínez de momento haciendo daño en la anotación con ese 6-2. Ahora error gravísimo defensivo abajo ahí. Lucas sola, bajo tablero, buena asistencia de Brikić. 6-4 y Guipúzcoa que da la cara aquí, atención. En este partido decimos post-parón Ventanas FIBA, aunque ya se disputó la jornada de fin de semana pasado. ¿Y cómo se entienden estas dos jugadoras? Muy bien, juegan el pick and roll muy bien. Y aquí en esta ocasión Lucas no ha podido llegar antes a la ayuda. Y aquí nadie es muy determinante. Faltó canasta y muy buena lectura, porque la anterior ataque idéntica situación, pero escogió el lanzamiento. Aquí escoja la continuación, ¿no? Nuria ahí
la siempre internacional. Con gran repertorio de soluciones. Siempre leyendo la situación, no yendo de antemano, evidentemente, a una decisión de un tiro, sino simplemente en función de la defensa, ¿no? Como enseñáis, ¿no?, a categorías inferiores. Sí, sí, eso cuesta mucho a los jugadores jóvenes bases. Muchas veces piensan solo en anotar y les cuesta mucho saber hacer jugar al equipo, leer situaciones defensivas. Y bueno, para eso estamos, para que vengan a verla y aprendan. Sobre todo las ganas, esas jugadoras que tienen más ganas de tirar que otra cosa. Ahora la que lo intenta, ahí bajo canasta, vaya canastón de nuevo. De Alain, que está haciendo un gran inicio. Y como anunciabas, ese duelo de momento pues están protagonizando ofensivamente las dos. Ahora precisamente Collado, que quiere volver, gana en el centro. Se jaca a ver, no pudo ser, el triple fue de Mendy. El rebote que lo asegura Alain. No hay buenos porcentajes ahora, parece. O por lo menos Mendy no arrancó con buena mano, igual que Romeo. Lanzamiento, madre mía, qué error de Birkić. Parecía que tenía lo más fácil, 8-6 cuando se han jugado 4 minutos de este igualado encuentro. Tenso Mendy en la penetración. Yo creo que buscaba más la falta que la canasta. Ahí con la izquierda hizo un cambio muy raro. Le cuesta bajar a defender. Ojito la transición de Guipúzcoa, que lo aproveche. El triple forzadísimo. Para mí ahí se equivocó Lyndra Weaver. Tenía un poquito la mano de Collado, que parece un poco cansada. Y empieza de nuevo el ataque estático del conjunto de Eric Suriz, que por si alguno no lo había notado, pues el que tenemos hoy de comentarista es el padre de la criatura, que si te quieres meter con él, ya sabes, Carlos, que aquí en los micrófonos de FEPTV tienes carta blanca para elogiar o criticar, solo faltaría, aunque te unan intensos lazos familiares. Ahí Mendy, que de nuevo falla la canasta, se va muy enfadada. En la transición, Birkić, partido con cierto desorden, Carlos, me parece a mí. Bueno, porque son los primeros compases, todo el mundo está intentando jugar más rápido y cada uno buscando solución. Y yo creo que, bueno, que tiene que ir pausando el partido y poco a poco empezar a la cosa. Ahí se ha hecho daño Nadia Collado, han parado el partido en esa situación defensiva. No sé, creo que estaba luchando por el rebote. 10-6 en el Ecuador de este primer cuarto, insistimos, parejo, raro, extraño. En cualquier caso, no está cómodo Sparks City Leaf, ni mucho menos. No está pasando el rodillo, ni mucho menos. Y ahora precisamente Romeo a punto de perderla. Le da la posesión a Uni, estuvo ahí muy lista Birkić. Y en ese análisis que te hago, Carlos, sobre pues esos primeros compases iniciales de Eric, pues eso, veo cierto que están como mínimo incómodas, ¿no? No hay buena altura, lo cual, por supuesto, hay que dar méritos a Guipúzcoa. Está jugando ahora de Guipúzcoa, es un 5 importante, un 5 con jugadoras. 5 titular de autoridad. ¿Sí? De autoridad, sí. La jugadora esta que hablábamos, creo que cogió 20 rebotes el partido anterior. O sea que estamos diciendo que dominan adentro, va a dominar, o al menos va a intentar dominar. Mira, ahora un tapón de Nadia. 20 rebotes son muchos, desde luego. Ahora lucha en el suelo. Vamos a ver para quién es la posesión. La bandera es para Girona, si no me equivoco, y Nicole Romeo, que con el triple anterior abrió un poquito la lata. Atención a ese 13-6, que sería ahí una primera máxima renta importante de 7 puntos para el conjunto local. Cuando, insistimos, nos ha jugado 5 minutos y medio prácticamente desde primer cuarto. Mopa para el parquet, minutos para respirar, y vamos a ver también la reacción física de Nadia Collado. Bueno, este parón de ventanas, Evans, que juega con Eslovenia, con pasaporte, creo que se ha jugado 33 y 36 minutos en los dos partidos con su selección. Y atención, porque a Francia le ganó Eslovenia con 14-12, 14 puntos y 12 rebotes de Shante Evans, que son palabras mayores a Francia. Sí, es también una jugadora muy fuerte físicamente y es capaz de aguantar estos minutos y esta carga. Pero bueno, yo estoy convencido que ya tienen el control del trabajo y de recuperación que debe tener, porque se va a ver muy bien. Pues ahora contesta el triple de Romeo, Lucas, contra su ex equipo. 13-9 en el marcador, en el electrónico de Fontajau. Tímidos de momento tambores y gritos aquí, la gente un poquito fría aún. Aunque el partido, la verdad, está pidiendo y requiriendo pues apoyo de la grada. Ahora Collado en ese giro que hace también, en ese giro abierto con ese tiro de 3-4 metros magnífico. Coloca el 15-9, lucha de Evans, Evans se la lleva, la cede a Romeo, demasiado largo. Romeo al aro pasado, una mano, creo que se gustó en exceso ahí. No por el aro pasado, pero sí
Bueno, muy convencida de la canasta. De sus posibilidades, y, ¿no? Y viniendo a defender como han bajado, quizás debería haber jugado, pero bueno, es una jugadora con mucho talento. La que también va sobrada de confianza es Lucas, sí, que se acaba de tirar otro triple con oposición, porque estaba Romeo encima, ha sacado la falta con mucha inteligencia. Falta con el cuerpo, que Romeo no ha protestado mucho, la verdad, para mí sí que lo ha sido. Se ha echado un poquito para adelante, ¿verdad? Y ahora cambios, Russo Buch entra a pista por primera vez. También rotaciones en el conjunto visitante. Se va al banquillo Oninsa a Duris, que no había entrado mucho en juego, y a pista la sueca Ellen Nyström. Con los libres para Lucas, anota el primero, 15-10. Y vamos a ver si Russo Buch, una de sus especialidades, darle otro ritmo al partido, una marcha más, ¿no? Sí, que es donde está más cómodo el equipo de Eric este año, ¿no? Sí, y además va a proponer un poco más de resistencia física a Lucas, que está encontrando muy cómoda, aunque el emparejamiento es con... Ahora veo que es con la... Ah, está con Nyström, sí, con la sueca. Sí, veremos. Pero bueno, es la presencia física. Bueno, Lucas está con Mendy ahora, sí, que es la lógica pareja física, quizá la más física exterior, sin duda alguna. Atención, Nuria, que no se atrevió en el triple, dice que no. Prefiere iniciar de nuevo el ataque estático, pero le quedan 9 nada más, 8. Nuria Martínez no se atreve ni en el triple a penetración. Juega con Collado ese pasito atrás. Ese fade away que dicen los americanos. Y cómo está esta jugadora de 4 metros, ¿eh? Sin duda alguna, Carlos, la renovación es una excelente noticia tener renovadas a la base de este equipo para el año que viene, ¿no? La base, me refiero a los cimientos, que es Nuria Martínez y Nadia Collado. Sí, en este sentido el club se está moviendo muy bien, renovando a piezas muy importantes y que están siendo determinantes en esta liga. Bueno, pues tiempo muerto de Aranzazu Muguruza, obligadísimo, ya no solo por el marcador, este 19-11, máxima diferencia del partido, antes eran 7 con ese 13-6, ahora son 8 puntos de diferencia, pero supongo que la primera cosa que está en la mente ahora mismo de la entrenadora y de las jugadoras es cómo paramos el tirito de Collado, que lleva, creo que son 4 canastas de 4 o 5 metros. Estoy hablando 8 puntos así de memoria. Me puedo dejar una, me puedo poner una más, pero por ahí va. Y ese tiro ahí hay que puntearlo, ¿no? Sí, pero es difícil porque la jugadora que la tiene que defender, si sale más hacia el exterior, sabe que puede romperle el dribbling también. Entonces, yo supongo que van a montar ahora otro sistema defensivo, un tipo de ajustes para llegar a puntear eso, sin olvidarnos que en el exterior podemos castigar en cuanto a que tanto Russo como Nuria puedan hacer daño. Hay que mejorar, tiene que mejorar un poquito ahí atrás el rendimiento. Hemos visto a la mascota ahí en el centro de la pista del Uni Girona. Yo creo que también podría haber dado más la mascota, ¿eh? Se lo tiene que currar un poquito más. Pues vamos a ver ahora mismo si la defensa de IDK pues puede puntear esos tiros de Nadia Collado, la mejor del partido ahora mismo, sin duda alguna, la que protagonista de esta brecha, de este 19-11 a 2 minutos 11 segundos para el primer cuarto. Nos está encantando el partido en cuanto a la réplica que está ofreciendo Guipúzcoa, que yo creo pues que bueno, que está haciendo con pocos cambios, una plantilla con pocos cambios, está haciendo esta gran temporada, llegando a semifinales de Copa, después de eliminar a Ferrol. Y ahí ya en el puesto de base, rotaciones de Muguruza, jugando el balón Lara González. Ha habido lanzamiento de IDK, no entra, rebote largo de Russo Buch, que se hace con el balón, lanza como a ella le gusta, ritmo a Evans, que corría el contraataque. Evans la saca para afuera para Conde, que está en pista. Conde no anota, en el palmeo tampoco Evans, las dos internacionales que no pueden abrir el marcador aún más de Girona. Recordemos, Conde, internacional con España también en las ventanas. En una buena aportación, progresión de esta jugadora, 7 puntos en 6 minutos consiguió contra Bulgaria en esa victoria del equipo de Mondelo, 97-57. Ya en ataque, de nuevo Weaver jugando, de nuevo Lara González. En esa penetración sacó la falta personal. También en pista Tochsar, otra ex de hace varias temporadas bajo las órdenes de Ana Caula, de Spar City League Funi Girona, la senegalesa. Y de senegalesa en senegalesa, porque ya está en el banquillo de cambios Astu Traoré. Anota el primer tiro libre Lara González,
19-12, a 7, recorta diferencias, lanza el segundo, no entra, escupe el balón, el aro, rebote, como no, de Carpanta Collado, Nuria Martínez, emparejada con Lara González, cruzando media pista y sigue la defensa individual. Yo creo que sin excesiva presión, pero con buenos ajustes, salvo el tema Collado. Nuria Martínez por el fondo, la saca hacia afuera, buscando a Bu, que se atreve en el triple. Balón al hierro, rebote defensivo de Lucas, que hace de todo. A punto de perderla, a punto de hacer falta Evans. Me recuerda a Givens, esta jugadora, ahí tal Lucas. Aparte fueron compañeras hace dos temporadas aquí. Y a la canasta, como no, de Weaver, en este aro pasado precioso. También recursos Weaver ahí por tabla. Y Nuria Martínez volviendo a poner el orden. Parece que el tiempo muerto ha ido bien. 19-14 para las visitantes. Collado, que se mete, bueno, por la derecha. Ahora ha conseguido lo que decíamos de buscar penetración hacia adentro. Pero bueno, un poco más cerca la defensa, ¿no? Sí, sí. Punteó el tiro. Se dio quizás o a lo mejor la penetración. Estuvo ahí en el primer paso rápida, pero hay que meterla, ¿no? Bueno, pero... pero también se falla, claro. Está ahí la defensa para impedirlo y ha estado ahí precisamente Collado para intimidar ese tiro de Weaver. Hizo pasos, ha señalado el colegiado. Y ahora quien se va al banquillo es Evans. Entra a pista por primera vez, pues una auténtica killer de este equipo, que juega una media de 22 minutos y supera ampliamente siempre los 11-12 puntos Astu Traoré. Que además sale Carlos con nuevo look ahí, que atención la zona defensiva de Guipúzcoa. Se ha hecho como una coleta, trenzas largas, se ha aclarado ahí unas... Yo creo que tú y yo, Carlos, esto no podemos aspirar a estos cambios de look, ¿no? Ya nos queda muy lejos, esa, ¿no? Peluquería no va. Ahí no le pediremos la tarjeta de visita a Traoré, que a buen seguro, a la que empiece a tocar balón en ataque, va a empezar a sumar, porque es una auténtica especialista en hacer caja. Cuando hay más cambios de Aranzazu Muguruza... Se sienta Lucas en esa última situación algo atolondrada, que estuvo a punto de perder el balón. Muy física la jugadora norteamericana. Y a pista, Sara Iparraguirre, 19 años, segunda temporada. Ahí por el fondo Collado se revuelve, se gira, no puede anotar. Rebote para Nystrom. Encuentra, busca, no encuentra a nadie. Tiene que ir a lanzar el contraataque a punto de perderla. Malas decisiones, la tocó Traoré. No encontraba ahí a su compañera, la directora de juego, Lara González, que estaba bien presionada por Buc. 19-14, 6 décimas, atención, para el final de este partido. Tendrán que tirar, así lo hace, fuera de tiempo. Por eso corría y se entretuvo un poquito Nystrom en ese rebote defensivo y ahí perdieron unos segundos para ese último ataque. En cualquier caso, finaliza este primer cuarto con este más 5, 19-14. Nos gusta IDK. No parece que no lo va a poner fácil, ni mucho menos, y que va a competir, ¿no? Sí, ahora parece que estaba proponiendo un poquito correr, que ha interceptado el balón Astu Pro, pero le va a costar porque la defensa es consistente, están con buenas ayudas, excepto al principio un par de despistes, pero bueno, dejar en 14 puntos está muy bien, y ahora si ya se precipita, pues yo creo que Girona puede aumentar la diferencia, a ver cómo, si sigue con la zona, a ver cómo se ataca. Bueno, están dando las directrices Eric, que seguramente irá por ahí también, sí, por el tema de la zona. Vamos, si no lo sabes tú, Carlos, lo que está diciendo Eric, no sé quién nos lo puede decir, ¿eh? Pero bueno, bromas aparte, sí que por ahí irán los tiros, ¿no? Sí, yo supongo que va a insistir en que tiene que hacer su juego, porque hemos dejado de correr un poquito cuando nos hemos precipitado, y entonces parece que tienes que dejar de hacer tu juego, y lo que tienes que es concentrarte en las transiciones y seguir con la defensa dura. Recordemos que Girona, pues esta temporada, por la configuración de equipo y estilo de juego, se encuentra muy cómodo corriendo, suele machacar a los rivales pues con varios puntos de contraataque. Yo recuerdo solo el contraataque de Nicole Romeo con ese aro pasado que no acabó bien, otro de Evans que creo que la sacó para afuera, y no recuerdo en exceso muchas más transiciones rápidas de Girona, que yo creo que también eso quizá, Carlos, justifica un poquito o argumenta ese 19-14 porque Girona no está pudiendo correr, y eso pues lo nota. De hecho, como decíamos, los 14 puntos, 10 de Collado, de estático, de tiros de 4 o 5 metros.
Sí, pero bueno, eso también creo que está muy bien, que está muy bien. Sí, formaría parte de la de una transición ofensiva, no hace falta solo correr el contraataque. Ordenada. Sino, exacto, intentar dar balón con criterio dentro y eso ya pues no esperar a jugar siempre 5x5 más largo. Pues vamos a ver este segundo cuarto cuando Nistrom no espera nada y le da el balón ahora sí a Ortega para que inicie, perdón, González, Lara González, para que inicie el ataque estático de su equipo. Es Ipar Aguirre con el balón que encuentra de nuevo a Nistrom. Nistrom se mete por la línea de fondo, finta el tiro, lanza tabla, no puede, ella misma coge el rebote, tampoco ante la posición de Collado y Conde. Recibe un doble tapón, saca el contraataque como puede Girona. Nuria Martínez que renuncia, saca para afuera, el auténtico ordenador de este equipo. Parece que de momento la zona del conjunto, veremos en siguientes defensas, ¿no? Pero no sé si estaban habían dejado la zona ya o no. No lo sé, pero no estaban haciendo, no me he fijado, no estaban haciendo un ataque tampoco. Están moviendo el balón muy rápido, buscándose todas las jugadoras y eso crea pues mucha confusión. Y bueno, lo ha hecho muy bien. Pues vuelve a pista Gillian Allen, la MVP de la última jornada, emparejada con Astutraré. Ah, no, se ha cambiado, pues sí que sigue en la zona, evidentemente. Y cuando hay zona aparece la muñeca de Traoré. Que ya lo decíamos, que realmente es una auténtica asesina silenciosa. No espera a nadie, va al partido, lo coge el partido por los cuernos. Es un auténtico microondas y solo salir pues ya empieza a sumar, porque es una auténtica devoradora de estadísticas. La senegalesa, internacional de 36 años, que aprovecha sus minutos a la perfección con ese triplazo que abre el marcador de este segundo cuarto, 22-14. Y ataque estático para Nistro, mi compañía, que pone el balón en juego. IDK saca las blancas, ahí está fantástica en el corte, a paso cambiado, no pudo anotar Toch Sar, la senegalesa. Falló el tiro, ya en transición en la recuperación, ahora sí. Pérdida de Girona que aprovecha Nistrom. La sueca se estrena en su marcador. Atención después de canasta, esa presión ahí de IDK. Se quedan dos a presionar y luego acoplan en esta zona 2-3. Bueno, pero sin mayor dificultad Girona ha sabido pasar. Y ahora ya estamos otra vez moviendo el balón rápido. Y vamos a ver hasta qué punto se puede atragantar o no esta zona a Girona. Conde que llorando consigue anotar. Recordemos en pista ya al Minaite por Collado, este cambio de 5 también, que se... Alminaete emparejada ahí con Alain. Sí, este emparejamiento no será tan físico porque sabemos que... Atención al triple que se va a lanzar y anota Astu Traoré. 2-2 en contraataque, sin rebote, cogiéndola del suelo. ¿Quién da más, Carlos? Esto seguro que no lo enseñas, ¿no? No, eso ella tiene una jugadora muy veterana que lo tiene muy asimilado y ya sabe que a la que le vengan a defensar, dará el pasito ese cortito y irá hacia adentro. O sea que... Ahí rozando los pasos, no los ha señalado Diofada de Alminaite. Bueno, aquí tiene más dificultad sobre Sar para defender esto, pero bueno, está sumando en otro aspecto. Entonces, vale. Pues Traoré, recordemos que es la sexta mejor triplista de la liga con un 42%, como nos acaba de demostrar. Sexta, o a este paso subirá en el ranking cuando en el primer tiro libre Sar lo anota. La senegalesa, compatriota de Astu Traoré, anota el primero, coloca el 27-17, anota el segundo, 27-18. Se había ido de 12 puntos. De 11 puntos, perdón, se había ido con ese segundo triple Girona, que tiene que seguir atacando esta zona. Aparentemente que le incomoda algo. Vamos a ver si puede distribuir desde ahí la lituana Alminaite. Se ofrece para el directo con Rousseau Buc. Magalí Mendy que se choca con dos. Muy bien cerrada ahora la defensa ahí de K. Se equivocó a la francesa en el contraataque. Ahí está la canasta de Lara González. 27-20. Aquí está IDK. Aquí está para competir, para ganar el partido. Rousseau Buc que a punto de... perder el balón, casi le roban la cartera. Lanzamiento lejano de Conde. Ahora sí que no hubo fortuna. Rebote algo forzado de Alain. Que si el otro día cogió 20, pues hoy pues no sé a qué ritmo irá. No creo que llegue a tan cifra tan alta, ¿no? Pero de momento
un poco despiste. Y con para controlar el tema un poquito y bueno, nos está atacando mal la zona, pero no están entrando las canastas, hay que insistir ahí en el tema. Pues tiempo muerto de Eric Suris a raíz de este poquito, este descontrol, ¿no? Esta canasta de última de Sara y para Aguirre, porque recordemos, hemos pasado pues de ese 27-16 a un 27-22. Con este parcial de 0-6 decide parar el partido Eric Suris, que cumple su segunda temporada aquí en el Club Gironi, su primera experiencia como profesional después de entrenar varias temporadas al Lliga EVA, al Salt, y supongo que más que ninguno, Carlos, orgulloso pues de estas dos temporadas y de que vaya creciendo también como entrenador, que sin duda alguna es una experiencia increíble, ¿no?, lo que está viviendo. Sí, yo recuerdo los inicios de Eric en el Jig, cuando, bueno, era muy pequeño, yo estaba entrenando los equipos y ya le veías que era más con más ganas de dirigir que no de jugar con el mismo balón, y entonces, bueno, han pasado los años y sí, tiene esta oportunidad que le habrían dado el club y bueno, la está aprovechando y yo creo que lo está haciendo bien. Se sacó el título nacional muy joven y bueno, como dices, está aprovechando pues este primer salto al profesionalismo y haciéndolo muy bien, francamente, en esta segunda temporada en la que volvió a llevar por primera vez al equipo a una final de Copa de la Reina. Y vamos a ver qué ocurre en la Eurocup, ¿no?, la semana que viene con el Galatasaray. El 1 de marzo ida, 8 de marzo, 1 de marzo en Estambul, 8 de marzo aquí en Fontajau, cuartos de final de la Eurocup. Girona, Spar City Leaf contra Galatasaray, equipo de Euroliga. Será toda una eliminatoria. Nunca había llegado tan lejos Spar City Leaf, cuando ahí es difícil de frenar al Minaete, ¿no? Sí, pero lo que pasa con estas jugadoras altas es que muchas veces reciben más contactos de los que desearían y pierden un poco el equilibrio y fallan a veces canastas que piensas cómo la pueden fallar, pero bueno, es que es complicado. Bueno, hay más muy bien, aquí María Conde sabe buscarse mucho la parada y el tiro. Sara crea sus tiros muy bien. Y una buena lectura, porque Sar la esperaba abajo, Sar, que anotó con anterioridad, la esperaba un poquito la penetración y ahí leyó bien Conde, pues sobre bote, me paro 4 metros, que es un buen tiro, 4 o 3 metros, y anoto. Ahora se llevó el gorro de la intimidación al Lane, pues es lo mejor que hace al Minaete, intimida y tapa, sí, muy bien. Intimidar, ya comentaba antes que físicamente no sería como Collado, pero claro, tiene esos centímetros que le ayudan para... Que muy grande, ¿eh? Sí, es muy grande. 2-0-5 oficial. Y ahí está la falta personal ahora de Spar City Leaf, que no pudo anotar. 31-24 en el Ecuador de este segundo periodo. Pondrá el balón en juego Sar, la veterana, este domingo hará 38 años, senegalesa. Y de momento, pues haciendo daño en la anterior acción. Y ahora volvía otra vez a intentarlo por la línea de fondo. Jugó el triple, muy pasadito, agua. No entró en el rebote ofensivo fantástico de Gillian Alain, que creo que ahí le puede, como mínimo a nivel de cuerpo, al Minaete. Sí, sí, sí. Ahora le fintó y la apartó muy bien. Y problemas ahí en el juego interior. Atrás para Spar City Leaf, que ahora sigue atacando esta zona. Intenta Conde de nuevo sobre bote, 4 metros. Va creciendo de confianza, no puede anotar. Y ahí sí que recogía al Minaete. Ahí sí está debajo del aro, lo tiene que coger. Sí, por lo que estoy comentando, que este tipo de jugadoras reciben muchos contactos y el equilibrio no es el mismo que tienen ella como tener Nadia o jugadoras de menos envergadura. Y hay que tener paciencia con ellas, tú lo sabes bien, sobre todo cuando en juniors, formación, las que son grandes, ¿no? Sí, pues les cuesta utilizar el cuerpo, les cuesta la coordinación, movilidad. La coordinación, sobre todo. Y todo, ¿no?, esto, crean sus propios hábitos o vicios, dile como quieras, y bueno, y luego cuando llegan más arriba la élite, pues se encuentran jugadoras físicas y que tener paciencia, exacto, para que crezcan. Estoy pensando en una jugadora que he entrenado yo hace poco y que entrenas tú, no voy a decir el nombre, pero con actitud y cualidades, francamente, pues la mejora siempre se ve ellas mismas los resultados. Y bueno, al Minaete ya es toda una profesional que hace daño debajo del aro, sin duda. Ahora hay algo que molesta y mucho, que es esta pancarta que ahora mismo la han sacado, pues, el patrocinador, simplemente por algún problema en el tema del parquet.
La sacaron las jugadoras, no por incomodidad, no por otra cosa. Y el juego se reanudará con este 33-26 más 7. Recordamos que llegó a estar 11 arriba con ese 27-16. El conjunto local la pone en juego con alguna dificultad IDK. El balón para Sar. Sacan el balón hacia afuera para Ipar Aguirre, que antes anotó la bandejita, intentó el triple, no tuvo tanta suerte. Traoré atrás, cogiendo el rebote defensivo. Juega para Buc, que quiere correr, pero no puede. La verdad es que está controlando muy bien las transiciones rápidas, ofensivas de Sparsity Leaf, el conjunto de Muguruza. Y le ha costado tres intentos el poder anotar. Girona, mal porcentajes también. A Conde bueno, le está costando. Tienen que adaptarse, habituarse un poquito a ese ataque a zona, pero bueno, yo creo que lo están haciendo bien. Tanto los tiros de antes de María Conde como el de ahora. Rebote ofensivo de Mendy y bueno, el rebote de Almirante, estamos bien. Interior para Lane, recordemos que va 9 arriba Girona, por tanto controla marcador con cierta holgura y ahí en una buena defensa, pues a posesión, por lo menos lo que ha indicado la mesa, así Morales lo corrobora. Por tanto, buena defensa de Girona, que hizo agotar la posesión al rival. Y vamos a ver estos 3:57 para el descanso, claves para ver si rompe definitivamente Girona, que le está costando mucho, o sigue agarrándose al partido el equipo de Donosti, magníficamente compitiendo. Balón para Mendy, defendida por Ipar Aguirre. El lanzamiento de Buc, que no entra. Rebote ofensivo fantástico de Traoré, que se llevó el gorro, hizo la falta de la desesperación, que no le pitaron en el contraataque. Era un Zetamurguil que la tiene que sacar para afuera. Al final es, creo que era Sar la que lanza, no anota, pero ahí está recogiéndolo todo. Insistimos, Elaine, que al final del primer cuarto, Gillian Alain llevaba dos rebotes nada más, pero yo le cuento 4 o 5, por tanto, sí, en dobles más figuras acabará. Sí, sí. Al final del partido, Buc, aprovechando el pick and roll, saca la falta de Brikic, que regresó a pista ya en ese bloqueo directo. No hay bandera aún. La verdad es que el partido rápido, pocas faltas. No hemos visto casi bonus. Y ahora Nuria Martínez regresa la jefa, marcando ya jugada puño desde el poste bajo. Irá a hacer el bloqueo ciego a Mendy, sale afuera a recibir, busca interior a Mendy, que con ese aclarado intentará uno contra uno, lanza de 4 metros sobre bote, canastón, yo creo que bastante más de 4 metros, pisando la línea de 3, 35-28. Brikic con el balón, a punto de perderlo, le roba la cartera a Martínez, Nuria que no quiere encarar, se frena. Ahí en ese renunció a ese uno contra uno en carrera, pero ve rápidamente corriendo el campo Traoré, que lista, y vaya error de Todd Sar, que ahora se va enfadada porque su compatriota pues le galó la espalda, ¿no? Que dirían en fútbol. Hay que bajar rápido. Hay que bajar rápido por aquí. Hay que destacar la lectura de Nuria, que para lo que hubiera sido un uno contra uno, espera a Minaite que llega abajo y hace ganar la posición y bueno, y sigue la transición con una puerta atrás de tuve una canasta muy bonita. Pues 39-28 más 11, vuelve la máxima diferencia del partido para Sparsity Leaf, 2:42 para el descanso. Buen ambiente aquí en Fontajau, con ganas la afición de que el equipo sume la 17ª victoria de la temporada. Recordemos, estamos en la 20ª jornada, esto ya empieza a ponerse pues en el momento cumbre de la temporada. Importante para IDK, que está en esa 7ª plaza, pues luchando con Cádiz y con otros equipos pues para alcanzar el playoff. Y pues es partido importante para ellas, tienen que sumar, intentar sumar donde puedan. Y por parte de Sparsity League, pues yo estoy seguro, y tú lo sabrás bien, como conoces bien a Eric, que no están la cabeza en absoluto, y tal como al partido en Galatasaray, pero que depende cómo vaya el último cuarto, sí que es posible, si rompen el partido, que empiecen a pensar ya pues en el viajecito de la semana que viene, ¿no? Sí, bueno, son jugadoras profesionales, y quieras, ¿no? Ellas ya saben controlar los momentos, todas las situaciones, y ahora las veis con una intensidad y una predisposición muy buena, o sea que la tasa ya vendrá
El balón es para Ideca, para Duriz, que la sacó una mete para adentro, para el posteo de Alain, que no pueden con ella, saca la falta personal. La verdad es que sin la presencia de Collado, pues ahora había ido a la ayuda a Traoré. Albinaite no puede de momento, pues por una cuestión de dureza, frenar ahí en el poste bajo a la mejor de IDK, que vuelve a ser igual que la jornada pasada ante Estudiantes, Gillian Alain. 14 puntos, 20 rebotes, hace 4 días. Anota el primer tiro libre, además, buenos números. Probablemente al descanso estará pues entre ella y Collado, máximas anotadoras, máxima valoración. Lanza el segundo, también la anota. Se sigue enganchando al partido el conjunto blanco de Donosti, que ganó el José Antonio, en el mítico José Antonio Gasca, jugando un magnífico partido y metiéndolo todo con un 60% de acierto de 2. Le ganó la partida Sparsi Tilífar. Albinaite intenta postear, no puede ganarse espacio, la saca hacia afuera para Conde, que estaba algo fallona, lanza forzadísima y le pitan 3 segundos al Albinaite. Creía que quizá iba a pitar falta. 3 segundos claros. En cualquier caso, la penetración era un poquito forzada, ¿no?, de Conde. Sí, antes se ha buscado muy bien el paso lateral para tiro, y ahora aquí, en cambio, pues, se ha ido a chocar poco con la defensa. Pero bueno, está haciéndolo bien, no, por un error. Bueno, mira, se ha recuperado el balón y ahora a ver si... Gran defensa de la línea de pase ahí de Nuria, ¿no? Intentaba recibir Brikic, no pudo. 1'52 para el descanso, más 9 para City Leaf, que sigue con ese, el partido sigue en ese dilema de, por parte de las locales, de intentar romper el marcador, negociando con los 9-11 puntos. Y de acá, pues realmente a veces con dudas, pues agarrándose al partido y negando pues ese break, cuando, atención, el paso lateral de Mendy y rectificado con la derecha, estuvo a punto de anotar un auténtico canastón muy difícil. Ojito la transición rápido de Nistrom y compañía. Está el balón para Brikic, que le llega el mano a mano, le quedan 11 de posesión. Elaine muy lejos, se mete hacia adentro con todo por tabla y sigue y suma la norteamericana Gillian Alain, de 23 años, 8,3 puntos y 8,8 rebotes por partido, 12,8 de valoración. La jugadora más importante de este equipo. Conde en el exterior, busca línea de fondo, no encuentra nada. Al final a Martínez, ojito el triple y liberado de Mendy. Balón al hierro, rebote para Elaine, que ahora sí que yo creo que llega a la decena en el descanso. Sí, bueno, va a estar en sus números, pero bueno, también hay que ver el físico, cómo le va a responder. Y pues mira, antes lo decimos, y cómo le responderá la segunda parte. En cualquier caso, ahí la transición, llegó la última por el carril central y sacó el 2-1. Veremos si aguanta este ritmo todo el partido Alain, sí, que está haciendo un partidazo. Ya lo comentabas en la presentación al principio, que era una jugadora de WNBA. Y además está llevando un desgaste, y ahora mira, ya hay el cambio, entra Nadia otra vez, y aquí bueno, va a tener otra vez dificultades, y eso tendrá que aguantarlo bueno, 40 minutos no, pero es una jugadora que suma siempre 30, 35 minutos, y bueno, veremos. Pues ha colocado a su equipo ni más ni menos que 39-35-4, atención, después del 39-28, de nuevo un parcial de 0-7, 39-35, a 35 segundos para el final. Nuria Martínez poniendo orden, penetrando, la saca para afuera, rotación para que le llegue el triple, cómo no, de Astu Traoré. Rompe el aro rival, triple el tercero de la senegalesa, la reina de África, que vuelve a poner tranquilidad en la grada. 17 segundos para la final, última posesión, queda un segundo nada más de opción que le quedará a Luni. Ahí está girando y posteando Elaine, ella misma coge su rebote de su fallo, la siguiente anota sobre el tiempo muerto que pide Suris. Eric Suris, casi me equivoco de personaje. Yo creo que no debe estar muy contento con esta última acción de coger el rebote la misma jugadora Elaine. Y a 5 segundos. Pero bueno, es complicado por eso defender. Estaba bien defendida por Nadia en ese momento, pero ella misma ha ido por su rebote y es una jugadora muy fuerte. Tremendamente agresiva en el rebote ofensiva. Y se ha conseguido levantar incluso otra vez con defensa. O sea que estamos hablando de una jugadora que, repito, que tenía que haber estado en la ronda de draft, primera ronda de draft, pero si no es por la lesión de la rodilla, no, bueno,
haciendo, hablando de otra cosa. Pues Jillian Alain, que a buen seguro, como diría Pesic, no debe tener muchos coches en su garaje porque va a todos los rebotes y lo coge todo. 42 a 37 más 5 con este recital de la jugadora norteamericana. 5 segundos, 2 décimas. La posesión será para el conjunto local. Eric Suris con pizarra y diseñando una situación para intentar sacar provecho y conseguir una última canasta antes del descanso, que habrá que hablar varias cosas, supongo que como máxima prioridad del técnico local, pues solucionar el tema o minimizar el tema Jillian Alain. Y por parte de IDK, pues que se va con un buen botín. De momento menos 5 y vamos a ver de fondo qué ha ideado el joven técnico de Spar City Leaf. Conde saca, juega para Traoré, busca la puerta atrás en medio campo para Nuria Martínez. Atención, que recuperó, tira muy lejano el triple que no entró de Oninza a Duriz. Y finalizará el partido con este, la media parte, con este más 5, 42 a 37. Lo cual, por la parte... Y vamos a ver qué ocurre también en esta interesante segunda mitad que ya ha arrancado con la zona, cómo no, la defensa en zona de las donostiarras, que ahora se han equivocado porque han dejado todas con una finta de pase. Han picado, ¿no? Como se suele decir, y se ha quedado sola, solita, nadie acollada para un tirito de 4 o 5 metros. Con lo cual Collado ha empezado la segunda mitad, pues como la acabó, con ese lanzamiento letal de esa distancia. Llevaba 4 de 7 la primera mitad. 10 puntos, ya lleva 12. Y máxima anotadora del partido, como anunciábamos, Jillian Alain, con 15 puntos y 7 rebotes. A mí me parece que ha sido alguno más. En un IDK que también destacamos, mirando las estadísticas que mirábamos al descanso, Carlos, 10 de 11 en tiros libres también, muy importante por parte de IDK, pues para poder competir aquí, hacer esos buenos números, sin duda. Vamos a ver de qué es capaz ahí Weaver, que anotó, intentó anotar, pero fuera de la posesión. Esa canasta no habría valido. La norteamericana. Y por tanto, balón para Romeo. Algo desaparecida hoy. Solo anotó ese triple, recordemos, que dio el primer margen interesante, ese 13 a 6. Y luego algo desaparecida. Y ahora en defensa, Lucas sobre Romeo, interior, exterior, jugando las dos, ese dentro, fuera, para el triple, antes lo decimos, y aparece la australiana, Nicole Romeo, en su mejor faceta. Y además jugando muy bien por parejas con Chante, se han cerrado, y bueno, aquí ella es letal, y ha aprovechado muy bien. Con esa paciencia, ahora interior también, con paciencia para Len, que ahora sí que recibió la intimidación de Collado, no pudo anotar, no siempre es posible. Nuria Martínez en la transición por la derecha, se frena, cambia de ritmo, qué lista, el balón que se sale del aro, en el rebote, cómo no, Carpanta Collado, se tiene que abrir y sacar el balón. Otra vez de nuevo interior para Evans, que la vuelve a sacar, ojito porque le quedan 5 de posesión a Spar City Leaf. Nuria lo sabe, lanza de 3, balón al hierro, rebote para Lara González, en la transición dispara rápido para Weaver, que hace una parada que para mí han sido pasos, no pitan nada, fallo. Rebote para Mendy, un cierto descontrol y cierto correcalles en estos primeros minutos de segunda mitad. Inversión de balón en este ataque estático, vamos a ver si pone algo de orden Romeo, que está intentando deshacerse de González. Evans, que lanza de 5 metros, canastón de Shante Evans, que obliga al tiempo muerto de Aranzazu Muguruza. Muy pronto tiene que parar el partido, a prácticamente los 2 minutos y medio, porque se pone de 12 el conjunto Gironi. 49 a 37. Ha salido una salida, un 7-0 inicial de parcial, que lógicamente cualquier entrenador 7-0, la verdad es que sí que hay que pararlo eso, ¿no? Sí, pero se van de 12. Sí, pero lo que decíamos antes, el ataque, tanto cuando estaban en zona, ahora han participado Shante y Nicole, y bueno, y están sumando más jugadoras, y lo que pasa es que están metiendo, y a partir de ahí, pues el equipo rival se ha precipitado en un par de ataques de tiro precipitado sin casi rebote, y bueno, eso se paga. Pues se paga con ese menos 12 ahora para las donostiarras. Que a buen seguro, pues ahí veíamos a Muguruza, pizarra en mano, ahora haciendo piña, y pues tras las órdenes que habrá indicado, asignado la entrenadora visitante, pues a ver si reacciona
con otro mini parcial que puede volver a ajustar el encuentro del conjunto donostiarra, el conjunto vasco, que pondrá el balón en juego de fondo la sueca Nyström, Ellen Nyström, de 24 años y 1,85. Y Girona, pues ahora con ese emparejamiento claro, Collado, Alain, las dos, la clave del partido hasta el momento, las que están asumiendo más protagonismo defensivo, y ahora mismo en esa situación precisamente defendiendo Collado, Alain, balón interior que llega mal y tarde para Weaver, Nuria Martínez que se le va el balón, se le escapa, quería hacer un pase de béisbol rápido en contraataque, interior ahora para Weaver, la saca para Lara González, balón a la esquina, muy malo para Nyström, y la tocó en última instancia Magali Mendy, por tanto será 15 segundos aún de posesión para IDK Guipúzcoa. También Lucas en pista, que completa este 5 inicial de IDK. El balón será para Weaver, el 5 de gala, ¿no? Podríamos decir, aunque falta Iba Brikic de base para completar el 5 de gala de IDK. Lucas con el balón. Interior para Weaver. Weaver que se hace sitio de 2 metros. Balón al hierro. Lo luchan Eleni y Collado, y se lo lleva pues la que está reboteando más y mejor, cuando ahora ha habido una falta durísima de Collado, llegó tarde, clara, a Weaver, y además ha hecho más daño ella. Sí, porque estaba así iniciando el movimiento a la jugadora de Guipúzcoa, y ella, bueno, iba a robar el balón y se ha llevado el golpe. Ahí Weaver ha sido involuntario totalmente porque se giraba, no sabía ni siquiera que había llegado tan pronto. Sí, sí. Tan pronto y tan rápido Collado, que por suerte no tiene ninguna brecha, ninguna de las dos. Y se dan la mano muy deportivamente. Sigue el balón en juego aquí, sacando de fondo Nyström. El balón es para Lara González, defendida por Romeo. Sale a la línea de pase ahí Collado. No quiere ni que reciba a Lane. La que sí que lo hizo fue Weaver, que sacó la falta personal en esa penetración de Shante Evans. Fue con todo la norteamericana. Y seguimos viendo muy serio a este IDK, con ganas de volver a engancharse el partido. Lindra Weaver, que tendrá dos tiros libres. Anota el primero, la jugadora de 30 años, ex Rivas, Kref. Y que promedia ni más ni menos que 15,7 puntos por partido. 7,5 rebotes. Anota el segundo. Ahí está. De nuevo, 49-38. 49-39 será, que ha anotado los dos. Ahora pone bien el marcador el electrónico de Fontallao. Y Nuria Martínez mandando jugada, cuernos arriba. Collado busca a Evans. Todas buscan a Evans. Evans se va. Nuria Martínez en el dribbling. Encuentra un tirito de 4 metros aprovechando el bloqueo de Collado. Pero ahí está recogiendo la basura. ¿Cómo no? La enorme Shante Evans, que normalmente recoge, hace de todo, mete de fuera. Lista, corre el contraataque por la calle central. Rebote ofensivo. Por eso decíamos, Carlos, lo de la renovación, ¿no? Si me pidieran a mí una escoger, probablemente sería Evans. Ahora tremendo el contraataque con el pase de Romeo de Magali Mendy, en una de las especialidades de la casa, de la francesa. Y ojito que a Girona le gusta correr. 53-41. Ecuador de este tercer cuarto. Lucas con el balón. No sabe muy bien qué hacer. Al final interior para Elaine. Alain que la pierde. Romeo en la transición, cruza media cancha, se para de tres, balón para Collado. Lucas no puede con ella y mete el zarpazo Lara González. Reconoce la falta, dos tiros libres para la brasileña. Y como suele ser en estos casos, Carlos, y tú que has visto mucho, mucho baloncesto, Ecuador del tercer cuarto, aquí es donde se cuece el partido, momento importante, ¿verdad? Sí, ya van acumulando muchas jugadoras de Guipúzcoa muchos minutos. Y claro, Girona sigue planteando un juego rápido y a correr, y eso se va acumulando. En ataque antes han conseguido una situación ofensiva buena, pero les está costando, como el primer cuarto, anotar y mantener el ritmo anotador. Exacto. De juego, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que Girona también este año muchos partidos los gana por aplastamiento, ¿no? Por sí, aburrimiento, sí. Por poco a poco ser ese ritmo constante, por fondo de armario también, que mejora al de otros equipos de la liga. Y vamos a ver si en este caso, por lo menos parece Collado ahí también con ganas de todo, de correr. Una muy buena situación defensiva y rápidamente en el contraataque y ahí, y bueno, a correr.
No sé si tú das permiso o no a tus jugadoras, Carlos, pero ahí Nadia se ha bajado el contraataque, la pívot por la izquierda, ha intentado dar un pase y tal como la ha perdido. Bueno, le han interceptado el pase, ha ido al banquillo ya Eric y le ha pedido perdón y ha dicho tranquilo que no lo volveré a hacer. Yo no bajo el balón. Bueno, no creo que sea esta la situación. Al contrario, que intentamos que el balón llegue rápido al campo ofensivo y si en esta ocasión ella lo ha visto claro, bueno, el balón no se ha perdido, está bien. Ahí está Evans bajo aro, se levanta con dos, se hace sitio y ni las dos interiores de IDK pueden frenar a Shante Evans, a la internacional norteamericana con pasaporte esloveno, que insistimos, ha jugado esas dos ventanas con la selección de Eslovenia, que también es líder como España, es líder de su grupo. Anota el primero, ya comentamos sus números, 16 puntos contra Rumanía y 14 contra Francia, o sea, es una pieza clave en esta selección de Eslovenia. Lanza el segundo, también lo anota. Ojito que es momento caliente de partido. 56-41 más 15. Busca el break Girona cuando este ataque es clave. Ahí está Mendy salvando un balón imposible, robándolo. Romeo la transición, el público que empieza a pasárselo muy bien. Nuria Martínez que busca ahí a Evans dentro, cómo no, se levanta Evans, el balón que se sale del aro. Partido muy vivo. Brikic en la transición, se tiene que frenar, al suelo Weaver, al suelo Mendy. Vamos a ver el tirito, fácil, cómodo ahí de 4 metros, no entró, de Aduriz. Y ahora sí Romeo pondrá algo de pausa, de tempo, sobre todo sabedora de que el marcador va bien. Ahí está Collado que no puede finalizar esa continuación, se lamenta Eric Suriz. Y Brikic que intenta poner algo de orden en este ataque, le dice a Weaver que postee con Evans. Evans que no se asusta para nada. Y ahí estaba de nuevo a Duris buscando una solución. Brikic que busca pues a la de siempre. Y esa sí que se la juega Lane. Y llegó tarde a la ayuda. Falta de Nuria Martínez. ¿Cómo se atreve esta jugadora? Gillian Lane con las dos ayudas. Sin dudar para adentro, porque la verdad es que ninguna de sus compañeros estaba atreviendo a generar, ¿no? Bueno, ha jugado un bloqueo ciego antes para ella, no le han conseguido dar el balón, ella misma vuelve a ganar la posición, ¿no? Es una jugadora muy activa y repito, es muy activa y va con todo, como ahora en esta acción Weaver. Una de las claves del rendimiento de Gillian Allen, sin duda alguna, es su timing, su voluntad, su actitud de rebote, en esta penetración también. Y ahí está el 56-43 con Nicole Romeo metiendo para Evans, que les está haciendo pues un auténtico traje a medida, en este caso a Weaver, ganándole la partida en este par totalmente. Evans-Weaver, Weaver-Evans, protagonista de este tercer cuarto. Cuando hay falta personal en ese corte por la línea de fondo de Nicole Romeo, 58-43, se mantiene ese más 15, ese casi casi rotura de Girona. Cuando una Romeo algo desesperada, yo creo que con su juego la tiene que animar Eric. Pues se va al banquillo por Rousseau Buc, que como siempre intentará darle pues ese aire, ese ritmo muy suyo al equipo. Se levanta Weaver, gran finta, intenta sacar falta personal, no lo consigue, la segunda instancia tampoco. Es clave para IDK anotar estas canastas si quiere creer y quiere ganar aquí, ¿eh? Sí, si no, pero complicado. Sí, pero insisto, está acumulando muchos minutos ya esta jugadora y cada vez le cuesta más levantarse. Y la anotación de Guipúzcoa pasa por sus manos continuamente, de manera que Girona está haciéndolo bien. Pues problemas para el equipo de Muguruza, porque atención, después del triple por tabla de Mendy y esta pérdida delante de nuestra posición de Sar, que votó fuera de la línea del campo reglamentario, pues se coloca en este 6-1-4-3 más 18, máxima diferencia del partido, a 2-38 para el final del tercer cuarto. Rousseau Buc aprovecha el bloqueo de Evans, se para 4 metros, le roba la cartera a Brikic por el centro. 2 contra 1, cede a Weaver. Ahora Weaver sí que ha ido con fuerza y energía, aunque me temo que cada vez va más pensando en la falta que la canasta, ¿verdad? Y sí, eso es lo que le está provocando pues
muy americano, ¿no? A veces el ir a veces al choque, ¿no? Y pensando, buscando más el 2 más 1 incluso, más sí, que pero la muchas veces, aparte de buscar el 2 más 1, es la forma de conseguir canasta, porque en estas situaciones la jugadora, lo que hablábamos antes, no utiliza su cuerpo y bueno, te cae un tapón o fallas por falta de intensidad, ¿no? Y entonces ellas siempre buscan ese contacto y bueno, si cae 2 más 1, genial. Buscan esa finta, ese contacto, ese que caiga la jugadora contraria. En cualquier caso, remedió desde el tiro libre pues el no poder no obtener el premio de la canasta y coloca el 6-1-4-5 cuando ahora sí hay unos tímidos traps ahí sobre Nuria Martínez de IDK, que si no me equivoco regresa a la zona. Esa zona que le ha dado relativos buenos resultados, pero ahí está Magali Mendy, la francesa, con su segundo triple casi consecutivo para allanar el camino en este partido. Ya son más 19. Magali Mendy, que también demuestra un amplio repertorio. Nuria Martínez a punto de robar la cartera a Brikic, no pudo. Y decíamos que, claro, si Mendy es capaz, como hablábamos de Evans, ¿no? Capaz de tirar de tres, de meter de tres, de correr el contraataque, con las piernas que tiene, de ser la mejor defensora exterior del equipo, sin duda, Magali Mendy, pues aporta mucho y en todo, ¿no? Está generando, al principio era una jugadora intensa, ¿no? Con, en defensa marcaba un ritmo, una intensidad que contagiaba, pero además ahora ha crecido muchísimo y está encontrando tiros y bueno, las penetraciones ya las hacía siempre antes porque corre mucho y le gusta, pero está encontrando tiros de tres que le van muy bien. Está con plena confianza ahora mismo la francesa cuando estuvo a punto por dos ocasiones de robar la posición Sparsity Leaf. Ahora defiende esta tercera, veremos. Es Brikic en el triple. Triplazo de Iva Brikic. 6-4-4-8. No ha dicho su última palabra Steve K. De hecho, presiona y crean problemas a Rousseau Bouc, que tuvo que dar un pase largo a Mendy para cruzar medio cancha. Se ajusta de nuevo en esta zona 2-3 después de la presión IDK. En esta defensa diseñada por Muguruza, que le está dando buenos resultados, pero que de nada sirve para frenar ahí abajo a Collado, que en el momento que aparece, pues difícil parar. Sar con el balón, lo saca para afuera. Brikic, hinchada de confianza, penetra después del triple. Ahora es Weaver la que se pelea con Mendy. Brikic, que no se atreve a nada, por el fondo la pierde, muy forzado, y será posesión para Sparsity Leaf. Girona con 6-6-4-8, ese más 18, y atención que regresa a pista Astu Traoré. Preparen las calculadoras, que la senegalesa viene con ganas seguramente de aumentar su cuenta, no solo en puntos, sino en aportación general al equipo. Nuria Martínez de 4 metros sobre bote, fantástico. Muy bien, leído de nuevo. En el aire, decisión en medio segundo, como tiene que ser en baloncesto, de asistencia. Ya van unas cuantas para la quinta mejor asistente de la liga con 4,2 por partido. Vaya pase de canasta. Intenta ahora de nuevo otro para Mendy, que lo tiene más que ensayado. Mendy corre. Nuria Martínez lance hacia arriba. No hubo finalización de contraataque, pero le pone orden. 4 segundos para final. 3, 2, veremos, se la juega Nuria Martínez, forzada. Balón al hierro. Y final de este tercer cuarto con muy buenas sensaciones en los últimos minutos, a partir de últimos 4 o 5 minutos para Sparsity Leaf, que le ha permitido pues cerrar ni más ni menos que con la máxima diferencia del partido, más 20, 68-48. Ahora sí, Carlos, en estos 3 últimos minutos, 4, ha puesto esa marcha más que reclamamos, ha pisado el acelerador y ahora sí que ya es un poquito una montañita para IDK. Sí, la actitud defensiva del tercer periodo ha sido más alta y ahora al final ha coincidido que se ha sentado la jugadora referente de Guipúzcoa, y lo que comentábamos, sí, el triple ahora que los triples de Mendy que ha habido. Exacto, es un ataque y ellas no son capaces de anotar, sino es con, bueno, el triple este que ha hecho la Brikic, sí. Pero les cuesta mucho anotar si no tienen los referentes, o sea que está la intensidad defensiva de Girona está imponiéndose. Pues se ha juntado ese cóctel explosivo, esa tormenta perfecta que ha sido la ausencia de
Alain, los triples de Mendy, el desgaste interior de Evans, que se ha puesto las botas bajo canasta. Y como comentaba Carlos, el aumento un pasito más hacia arriba, subiendo líneas, de Sparsi Tirith en su defensa individual, sobre todo, diría yo, los últimos 5 o 6 minutos. Los primeros 3 minutos de cuarto sí que han sido un poco apáticos por parte de ambos equipos, pero a partir del ecuador del cuarto ha puesto la quinta marcha Sparsi Tirith y pues ha conseguido pues esos márgenes ya importantes de ese más 20, frenando sobre todo la aportación de Alain, que se ha quedado sin anotar en este cuarto, cogido un rebote más, está en 15-8, pero yo destacaría sobre todo esos 8 puntos de Evans, que no había anotado en la primera mitad y que ha anotado 8 en este tercer cuarto, por eso clave en esta rotura de partido, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver qué nos ofrece este último cuarto. Momento de actitud, de pelea, de IDK, de carácter. Ahí está sacando sobre Sar y Parra Aguirre. Y vamos a ver si no han dicho la última palabra las vascas, que de nuevo pondrán el balón en juego. Y Parra Aguirre de nuevo lo pierde, que largas las manos de Nuria Martínez, que juega el 2 contra 1 con Collado. Falla Collado la entrada, se lamenta porque ya van 2 o 3, que ha fallado por la derecha, su lado bueno. Brikic en la transición, en el ataque estático. Sar posteando con Collado, se gira, pasado por tablero, se le fue la pelota a Sar. La pívot senegalesa, ex Girona. Y ahí está Conde, interior para Collado. Vamos a ver qué puede aportar María Conde también en estos minutos de último cuarto, donde suele también ser importante la aportación. Y ahí canastita casi andando a cámara lenta de Rosso Buch. Sí, muy fácil. Ella además es demasiado, muy hábil, ¿no? Sí, ella es muy hábil y bueno, ha visto el camino y lo ha aprovechado. A una mano gustándose. Y vamos a ver este ataque de IDK, canasta de Sar, que le dejó un recadito a la brasileña, apartando el brazo y coloca el 70-50, presión toda la pista con 2 contra 1 de las vascas. Rosso Buch se frena, sale hacia afuera, recupera el balón Nuria Martínez, o cede el balón y la dirección a Nuria Martínez, 2 pivots arriba, Nuria Martínez que penetra, busca el aro pasado, no juega para Buch en el triple, balón al hierro, llorando, estas también valen, hacen daño, yo creo que duelen el doble, ¿no? Si entra así, llorando pero cuenta. Triple de Rosso Buch, 73-50. Y circulación de balón y lanzamiento muy lejano de Weaver. Ahora sin con algo de descontrol, diría yo, en el estático de IDK, o demasiado rápido los lanzamientos, o sin muchas normas. Y ahí deja ir la mano en una falta un poquito también de la desesperación de Parra Aguirre. Parece algo lógico y normal, un poquito cediendo, ¿no?, terreno, cediendo ánimo las vascas, aunque regresa Alain a pista. Ha tenido que descansar, Carlos, por lo que decías al principio, es una jugadora de 30 y pico minutos, no puede jugar 40. No puede jugar 40 y menos teniendo siempre delante jugadoras físicas, y ahora cambiamos el físico por... Pues ahí está otro triple de Nuria Martínez. Ahora el daño está viniendo desde el exterior, desde la línea de 6'75. Primero de Buch, luego de Nuria Martínez. Las dos mataron Inas, que colocan el más 26. Esto ya no hay quien lo arregle. Elaine, que se queda a la esquina y apura el bote, defendida por Alminaite. Minutos de descanso para Nadia Collado. Alain, que quiere aparecer, lanza de 4, anota, pero fuera de la posesión, no le darán el básquet. Y 7-37 para el final, más 26, muy difícil para IDK, un milagro tendría que ser para que esto se remonte, sobre todo por sensaciones, Carlos. Sí, tendría que hacerlo muy mal Girona para dejar remontar o entrar en partido a Guipúzcoa ahí. Pues falló el triple Astu Traoré y es noticia. Aparte que iba muy, muy bien dirigido, el balón lo escupió el aro. Ahí estaba Sar intentando delante su compatriota con ese paso lateral anotar. El balón no entró. Conde en el ataque estático, busca la línea de fondo, busca la izquierda. Físico, talento, altura, no puede anotar, pero ahí está rebañando. La de siempre, Alminaite, haciendo valer sus 2 metros, 5 centímetros.
colocando el 78-50. Yo creo que definitivo, Carlos, a falta de 7 minutos. Y atención, porque ahí tenemos pues una jugadora que conoces a la perfección y que suele tener estos minutos de premio. La jugadora de la casa, Laura Roig, del JEC, histórico club, entrenado. Esta jugadora supongo que la has tenido, Carlos, sí, en algún año. Sí, sí, unos cuantos años. Una jugadora atlética, una jugadora rápida, explosiva. Y bueno, que está aprovechando los minutos de en jugar en la élite. Sobrada de personalidad y carácter, aunque la primera la recibió en la frente pues de Lara González en esa primera penetración. Alminait en el poste bajo, defendida por Alain. Interesante duelo, vamos a ver si la lituana puede con su par. Pivota, se encuentra la posición, la ayuda de Sar era muy difícil. Muy buena la ayuda de la senegalesa, rápida transición ahí con Nistrom ganando en el fondo. Ahí Roig no podía, pero metió la mano y será posesión para IDK con 16 segundos. Nistrom defendida por Conde, recibe Sar de 4 metros, balón dentro, canasta de IDK, 7-9-5-4. 6 minutos 20 segundos para el final y Muguruza que prepara cambios. Vamos a ver de qué es capaz este 5 que ahora tiene en pista Eric Suris, el triple de Roig, balón al hierro, no pudo entrar. Antes lo íbamos a comentar antes, que a ver si Laura Roig podía anotar, ¿no? Que es lo que espera también un poquito la afición. La hemos visto descarada en varios partidos, aprovechando minutos y sin cortarse un pelo, ¿eh? Sí, Carlos, pero tampoco creo que le preocupe mucho esto. Ella es una jugadora que siempre que sale da el máximo. Ahora hemos visto cómo interceptó un balón que por físico no puede llegar, pero su intensidad y capacidad de trabajo se lo permite. Y bueno, alguna canasta seguro que se va a fabricar. Ahí está precisamente pues poniendo el cuerpo, intentando provocar la persona de ataque, Laura Roig. No fue así, fue falta en defensa y además bien pitada sobre Lara González, que tiene más cuerpo que la gironina. Y como aún no hay bonus, será banda para Nistrom. Y IDK va rápido al poste bajo a recibir. Iba Lane. Ahí está ahora sí, en el corte por el centro de la zona. Intenta con Alminaite, se lleva el gorro. Alminaite es muy grande, ayuda de Traoré. Ahora la que lanza bien cómoda desde 2 metros debajo del aro sin poder anotar. Era un Zetamurgui. Y ya en el nuevo ataque estático, Rousseau Buc. Interior para Alminaite, el triple de Conde. Dando minutos, ahora sí ya, pensando un poquito en próximos compromisos, Carlos, imagino. Pues bueno, dando más rotaciones, ¿no, Eric? Bueno, rotaciones y porque contando con todas las jugadoras. El miércoles se van a Turquía. Sí, y contando con todas las jugadoras, serían tan importantes que vean que participan. Y la intensidad, ya ves, está siendo muy buena. A Bagaría también la hemos visto debutar este año algún minutito, lo cual supongo será orgullo para los que sois responsables de pues eso, del proyecto de cantera Jack Sparsity Leaf, Sparsity Jack, pues que vayan rascando algún minuto, ¿no? Sí. Espejo para las otras, ¿no? Un espejo, pero bueno, sabemos la dificultad que tiene jugar en liga femenina, pero ellas están trabajando muy bien y con un objetivo, luego ya veremos, ¿no? Pero bueno, pueden estar participar en entrenamientos, pueden estar ocupando rotaciones a veces en minutos, bueno, que les va a ir muy bien para su vida basquetbolística. Pues disputándose aquí los últimos 4 minutos de esta vigésima jornada de la Liga Día, en la que Ferrol gana 6-4-5-9 a Guernica, precisamente la última víctima de Sparsity Leaf. O Bembibre pues pierde de 1 con Cáceres en el tercer cuarto, 44-45. Cáceres, que tiene que venir, creo que dentro de un par de semanas, por aquí, por Fontajau. Partido igualado, uno de los más atractivos de la jornada. Y Estudiantes, que empata con Campus Promete en un partido clave, el colista, en el tercer cuarto, 38-38. Buscando, pues, en Magariño su primera victoria de temporada. Más cambios, se sienta Rousseau Buc, regresa Romeo, que insistimos, menos el triple, nunca ha estado, pues, muy, muy metida en el partido, por lo menos en cuanto a acierto. Aunque si lo tiene el jueves que viene en Estambul, pues ya me está bien. Sí. Que nos ofrezca pues 2 o 3 triples, ¿no? De los que suele meter o más.
la excelente jugadora base escolta australiana. Ahí estaba en el dribbling Lara González, lanzamiento del triple de Nauceto Morville, que no entra. En la transición, Conde en la esquina, intenta el dribbling, quitarse a Nistrom, no lo puede hacer, pero encuentra a Romea solo en el triple. Aparece la bomba de la australiana, que lo celebra quedándose quieta como diciendo: al fin me puedo apuntar a la fiesta. 8-4-5-6, partido totalmente decidido aquí en Fontajau. 3 minutos para el final, rotaciones de Eric Suriz. Sigue atacando, sigue jugando IDK. Lo sigue intentando de fuera, ahora equivocándose el 11 Tamurgil, porque yo creo que lleva 2 o 3 tapones ya al Minaete. Y ahora es Lucas, que agota el dribbling en la esquina. Ojito a la posición, que le queda poquito. Lanza el lanzamiento exterior, González no anota. Ya está la transición, María Conde y compañía. Laura Roch no se atreve a la penetración, la abre. Se había caído ahí Traoré. María Conde de 3, balón al hierro, triple algo precipitado, y ahora pues se pierde un poquito la concentración, es lo que le recriminaba Eric Suriz ahora mismo a la madrileña. Siempre los entrenadores queréis siempre que siga el orden, ¿no? Que se mantenga el orden, si puede ser, hasta el final. Aunque dado el marcador y cómo está el tema, pues complicado, ¿no? Ahí vemos ya un poquito más de correcalles, Carlos. Entrada forzada y se llevará el premio, el 2-1 de Lara González, que lo ha peleado mucho hoy. Falta de Alminaite, esta vez en los 2-0-5, pues no pudieron intimidar lo suficiente, o no intimidaron al atrevimiento de Lara González, que anotó y tendrá el tiro libre de premio, cuando ahora sí ya se va definitivamente al banco, creemos, Gillian Alain, que ha hecho un partidazo, aunque en la segunda mitad pues ha acusado el cansancio del gran rendimiento de la primera, la MVP de la anterior jornada. Y habrá el tiro libre adicional, como comentábamos, para Lara González, con este 8-4-5-8 a 2 minutos del final, cuando tienen que retirar otra pancarta del suelo, del parquet, que parece ser que molesta a las jugadoras o no estaría bien colocada, supervisando la acción Germán Morales. Y la gente que ha venido aquí, pues bueno, no hay nada mejor que hacer un miércoles que disfrutar de la Liga Día. Los que no, ya lo sabéis, viéndonos aquí en FEPTV, en Canal FEP. Y hoy con un maestro de maestros, entrenador mítico de Girona, Carlos Suriz, con una relación familiar más que directa con el entrenador local, que hoy, pues Carlos, al menos has podido disfrutar de otra manera el básquet, ¿no? Sí, muy entretenido, la verdad, y divertido. Además, se ve más cerca y... y muchas veces se ves con más... otro toque, ¿no? Exactamente, ves otras cosas que quizás desde la grada, ¿no? Lo único malo es que hay que mojarse, es lo único malo, ¿no? Pero sí. Bueno, al menos podemos hacer llegar esta retransmisión para que la vea todo el mundo perfectamente, gracias a la Escuela CIFOC de aquí de Girona, que hace una realización excelente con un amplio equipo humano y de cámaras. Cuando Traoré sigue a lo suyo, cómo aprovecha 2 minutos de la basura esta jugadora para hacer caja. Tercer triple de Astu Traoré, la senegalesa, que normalmente no hace prisioneros y no entiende de diferencias, de derrotas ni de márgenes. Ahí está su compatriota Sar por tabla. 1-10 para el final. ¿Qué va a pasar con el Galatasaray? Equipazo, Carlos. Hay que, bueno, sacar un buen resultado ahí, ¿no? El jueves sí, que viene. Sería importante ser capaces de controlar el marcador. Tanto si van las cosas bien como si van mal. Seguir pensando que hay un partido de vuelta que será, creo que yo, determinante. Se sabe las pistas turcas lo difíciles que son por presión, por muchas circunstancias, y hay que estar con la cabeza bien, bien fría para jugar de manera inteligente. Pues tendrá que controlar emociones y decisiones el conjunto de Eric Suriz. El jueves que viene, la ida de estos cuartos de final de Eurocup. Nunca ha llegado tan lejos Eurocup Woman, como nos recordaba Noé Jordana, a las 6 de la tarde contra el Galatasaray, si no nos equivocamos. 6:30, perdón, en Estambul, y la vuelta el 8 de marzo a las 8:30 aquí en Fontajau. Veremos qué equipo se mete en semifinales, donde podría estar Salamanca esperando si supera su eliminatoria. Por tanto, mucho y muy bonito por disputarse
en el baloncesto femenino en estas próximas semanas. Anota Alpinaite, que también quiere aprovechar estos minutos. Una jugadora con muchos problemas, con problemas de lesiones las últimas semanas, de espalda, y que parece más recuperada. No puede anotar el segundo. 42 segundos para el final. Sale en la transición. Sigue aquí la gente animando. Trompetas. En la entrada forzadísima de Lucas y Italy Lucas a Romeo en la transición para Roch, buscando un poquito el protagonismo de la canterana, a ver si puede anotar o no. Alminaete, que busca el centro, se frena, busca la continuación con Alminaete. Alminaete, que estuvo a punto rozando el 2-1, no pudo anotar. Y cuando vemos a esta jugadora tan alta, pues que a veces con algún problema de coordinación o de agresividad, lógicamente decimos, es que si no lo estuviera no estaría aquí, estaría pues en verano, ya sabemos dónde estaría, estaría en la NBA probablemente. Y bueno, si tuviera pues esos condicionantes que decimos que los puede llegar a tener, jugadora mejorada, pues quizá podría estar en algún equipo más adelante de Euroliga. En cualquier caso, pues aportando buen rendimiento aquí en Girona. Una jugadora querida en la liga. Cuando le roba la cartera en esta última posición Romeo a Lucas, al suelo luchando hasta la última bola. 5 segundos, va a haber lucha, la posición es para Girona. 5 segundos 3 décimas concretamente, 89-60 más 29, nada en juego, solo en la última canasta. Vamos a ver quién la busca. Romeo se la va a jugar, entra a canasta, bandejita, no entra, rebote de Sar. 8 décimas. En la NBA tú, Carlos, se ponen a andar, se dan la mano, sí, y no juegan estos segundos aquí. Es que estas chicas no paran, hasta el final, tú. Sonrisa de Rousseau, como no. Despedimos esta retransmisión. Hasta el próximo partido.